todos sus reportes. Precisamente aquí tenemos una, miren nada más, una fuga de drenaje sanitario. Leida Estrada, tú tienes más detalles al respecto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Dani? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Como lo señalas, atendiendo los reportes que nos hacen llegar los ciudadanos, y en este caso acudimos hasta las calles de la colonia El Mirador en el municipio de San Nicolás, donde nos reportaron esta fuga de drenaje sanitario. Como lo vemos en las imágenes, pues las aguas negras prácticamente están brotando de esta alcantarilla que se encuentra ubicada sobre la avenida El Mirador. Esto ahí en la colonia El Mirador, en el municipio de San Nicolás, es entre las calles del Zócalo y del Aromo, en donde se encuentra dicha problemática, que los vecinos nos mencionaron que ya han hecho reporte a Agua y Drenaje de Monterrey, pero simple y sencillamente no acuden a realizar las labores. Sabemos que tienen que acudir, pues destapar esta alcantarilla, realizar los trabajos necesarios para que se evite que siga brotando el drenaje por esta alcantarilla que se encuentra ubicada ahí en la avenida El Mirador, en la colonia El Mirador en San Nicolás, y que en este caso el agua, Dani, estas aguas negras, todas estas aguas residuales, prácticamente van a dar hasta la avenida Sendero y abarcan más calles de esta colonia. Por lo tanto, son muchos los vecinos afectados porque tienen los malos olores justo en la puerta de su casa las 24 horas del día desde hace ya un par de semanas. También mencionan que, bueno, esta es una situación muy insalubre porque no pueden ni siquiera tener las puertas abiertas de su domicilio, no pueden comer a gusto porque huele muy feo, e inclusive pues ya esta situación de insalubridad les ha ocasionado algunos problemas estomacales. Sabemos ya las consecuencias que tienen este tipo de fugas de aguas residuales. Por lo tanto, dejamos ahí el reporte para que el personal de Agua y Drenaje de Monterrey acuda hasta el sitio y realice las labores correspondientes, destape esta alcantarilla y pueda evitarle todos estos problemas a los habitantes de la colonia El Mirador en el municipio de San Nicolás. Te repetimos únicamente la dirección, es la avenida El Mirador, entre las calles del Zócalo y del Aromo, ahí en este punto del municipio de San Nicolás, en donde pues los vecinos ya piden a gritos que acudan a resolver esta problemática el personal de Agua y Drenaje de Monterrey.